Es domingo de Shingeki no Kyojin The Final Season. Por fin se ha estrenado el tercer episodio, el número 62, titulado La Puerta de la Esperanza. Este video no contendrá spoilers del manga, únicamente hablaremos de la interesante adaptación del material original que se ha logrado, ya que el director, al cambiar ciertos momentos del manga y colocarlos en este momento, ha logrado crear una narrativa que nos conecta un paralelo entre la vida de Eren y Reiner. De hecho, este episodio se conecta perfecto con el inicio de la serie, a ti 2000 años después. Este episodio, si bien se separa bastante de la adaptación del manga, sirve para sentar todas las cartas sobre la mesa que tendremos a lo largo de esta temporada. Y claro, faltaba el gran elefante, Eren Jaeger. Al fin lo encontramos. Este episodio, como ya explicamos, conecta a Eren con Reiner, desde pequeños detalles en el arte como el árbol, que es el lugar donde aparece Reiner después de que Marcel Galliard, el titán mandíbula, es devorado, simulando el momento en el cual Eren despierta y dice tener un sueño muy largo y le pregunta a Mikasa si se ha cortado el cabello o qué le ha pasado, como si tuviera memorias del futuro. Esto es un paralelo con lo que experimenta Reiner, Annie y Bertolt. Vemos a una Annie cansada y molesta e irritable por la pérdida del titán mandíbula y cómo Reiner es insistente en que terminen la misión que Marley les ha otorgado, esa misión de infiltrarse en los muros, pero primero destruyendo el muro María, destruyendo el hogar de Eren. Cerrando perfectamente las ideas de cómo el inicio y las consecuencias han creado a este Eren más maduro y hasta cierto punto que ya no se puede diferenciar entre bueno y malo, siendo una figura ambigua e interesante que iremos descubriendo a lo largo de esta temporada. Pero primero hay que abordar totalmente el inicio, el punto de vista de los guerreros de Marley, los eldianos que han crecido adoctrinados para creer que los demonios de la isla son su verdadero enemigo, y el cómo el punto de vista es realmente importante dentro de una historia. Sig Jaeger se convirtió en el portador del titán bestia debido a que reportó a sus padres a Marley. Todos los guerreros tienen una historia. Hajime Isayama crea un paralelo no entre el medio hermano de Eren y Eren, sino entre el protagonista que más se le parecería dentro de la perspectiva de los guerreros, el que sería el equivalente a Eren, es en realidad Reiner Braun y su historia. Reiner siempre se debatía a sí mismo entre ser un guerrero y soldado, y esta dualidad tiene en realidad una explicación de su propia naturaleza. Como explica su madre, Reiner es un mestizo, es alguien que tiene sangre de eldiano y sangre de marleano. Como hemos explorado en el episodio anterior, su madre Karina Braun creía fervientemente que el camino para purificar a los eldianos por los pecados del pasado, de los años oscuros en los cuales dominaba el mundo, era convertirse en eldianos virtuosos siguiendo las reglas de su mundo a los cuales la adoctrinaron. La pérdida de la inocencia y encontrarse con un mundo cruel es un tema que bastantes personajes han experimentado. Reiner y cómo se conflictúa a sí mismo al sentirse marleano, lo que supuestamente lo llevaría a autorrealizarse y ver cómo su padre de todas maneras lo rechazaba, cómo los marleanos tienen este rechazo ya impregnado totalmente en su pensamiento que los convierte en inhumanos frente a los eldianos, a este odio irracional que les provoca esta raza de demonios. Es así como Reiner, teniendo únicamente rechazo y teniendo un mundo que no lo quiere, logra plantearse un objetivo noble como le presenta a su amigo Bertolt, el objetivo de hacer orgullosos a sus padres y salvar al mundo, ser aquellos héroes que salven al mundo en los 13 años que van a recibir su poder titánico. Reiner termina convirtiéndose en el portador del titán blindado por encima de Porco Galliard, como se explora en este episodio, debido a su lealtad a Marley, es decir, a la filosofía que este niño manejaba. Esto es un paralelo con lo que hace Eren Kruger al momento de escoger a Grisha por sacar a su hermana del muro y tener a esta ideología de la libertad y buscarla a toda costa. Más adelante, en el episodio, Marcel Galliard, el portador del mandíbula, revela que él manipuló hasta cierto punto los resultados, impidiendo que su hermano sea el portador del blindado para salvarlo de esta maldición de Ymir y que viva más allá de esos 13 años. Este episodio nos detalló y nos presentó a los poderes titánicos en posesión de Marley, comenzando por el titán mandíbula de Marcel Galliard, que era el líder y quien iba a encargarse de transportar a los guerreros en la misión de los muros, es decir, por la rapidez y por la manera en la cual este titán estaba para ser de asalto, era el elegido para que los guerreros se monten en él y se infiltren fácilmente en los muros.
Si bien no se enseñó en pantalla, Annie Leonhard tuvo que sustituir esta labor de Marcel Galliard, dejándola totalmente agotada, ya que la única labor de Annie al momento de destruir la Muralla María era atraer a los titanes con este grito particular que tiene y por el dominio de artes marciales y combate cuerpo a cuerpo que la llevaron a ser la elegida para llevar este poder titánico. Bertolt Huber era el encargado de patear la puerta del muro con su titán colosal, el cual se revela puede transformarse y desaparecer de manera rápida. Además de quemar los músculos de su cuerpo, tiene la habilidad de transformarse y destransformarse lo más rápido posible. Y por último, Rainer Braun y la armadura del titán blindado. Como ya se exploró, gran parte del drama giraba en torno a si Rainer o Porco Galliard heredarían el poder titánico. Como bien se revela, Porco Galliard fue de alguna manera saboteado por su hermano y Rainer terminó recibiéndolo debido a la gran lealtad que tenía a Marley, muy similar a la que tenía o demostraba Zeke. El quinto poder titánico en posesión de Marley, pero que no fue a la isla, fue el titán bestial de Zeke, que fue enviado hasta 5 años después y que su característica principal es que tiene sangre real y puede crear el camino, transformar a otros titanes, darles órdenes y demás, pero no ha revelado a Marley su ascendencia, que su madre Dana Fritz tenía sangre real. El sexto poder titánico en posesión de Marley es el titán de apoyo del carguero en posesión de Big Finger. Tiene la habilidad de pasar bastante tiempo transformada dentro del titán sin sufrir bastantes consecuencias. Ahora te preguntarás, Marley tiene 7 de los 9 poderes titánicos. El séptimo poder titánico lo tiene la familia Tibur, pero no se pasa a un eldiano común. Se pasa en el mismo linaje de los Tibur como se reveló en el episodio anterior, que viven en mansiones y son considerados los salvadores del mundo al ser protagonistas en la Gran Guerra de los Titanes. La misión para los guerreros no comienza nada bien con la aparición de Ymir, quien sería más adelante la titán mandíbula al devorarse a Marcel Galliard. Esto provoca en Rainer una presión de convertirse él en Marcel Galliard y tomar el liderazgo de la misión. Esta personalidad que desarrollaría Rainer de ser el hermano mayor para gran parte de los soldados es proveniente de Marcel Galliard. Esto es importante porque Rainer entonces estaría cargando con la muerte no solo de Marcel, sino también de Ymir. Ambas vidas relacionadas al poder del titán mandíbula que ahora tiene Porco Galliard. En la carta de información del primer episodio se mencionaba a Elos, el héroe de Marley, el cual, como exploraremos más adelante, es una figura que servía como espía, que hacía todo lo posible por cumplir a su patria, con cumplirle a su madre patria. Algo similar a lo que Rainer quiere interpretar, a este héroe salvador del mundo. Convence a Annie y Bertolt de no regresar con Teo Magat y el resto de marleanos, ya que podrían sacrificarlos por fracasar en esa misión y no haberlo intentado. Rainer de alguna forma estaba tratando de interpretar a este héroe, a Elos. Eren, al reaparecer en este episodio, le habla a Falco acerca de la voluntad, esa voluntad que hace que alguien pise el infierno, de realizar esa labor que nadie quiere hacer. Eren explica que esto ocurre por el entorno, alguien no escoge pisar el infierno. Esta voluntad la enseña tanto Eren al hacer su promesa de acabar con todos los titanes, como es igual de fuerte en Rainer de querer salvar su mundo. Ambos se encuentran conectados por el mismo motivo, enfrentar esa amenaza que les impide vivir plenamente. Eren al principio planteaba que quería ser libre, que quería ver qué hay más allá del muro, que se sentía encerrado. Más adelante recibe un motivo real al momento en el cual los guerreros le dan ese motivo real de hacer su juramento de enfrentar a todos los titanes y jurar venganza. Esa voluntad de Rainer de salvar al mundo termina empujando también la voluntad de Eren. Ya que entre los titanes que atrae a Annie se encuentra el sonriente, el titán de Dana Fritz, que también es madre de Zeke y posee esa sangre real. Se comporta como anormal, ignorando a un asustado Bertolt, ya que lo común es que los titanes se sientan atraídos por el cambiante, el que tienen disponible. Sin embargo, comportándose como anormal, pero cumpliendo la última voluntad de la forma humana de Dana Fritz antes de ser transformada, que le dice a Grisha que lo buscará sin importar en qué se convierta, el titán de Dana logra llegar hasta la casa de los Jaeger, donde como ya sabemos Hannes no podría hacerle frente, lo que terminaría llevando a la muerte de Carla Jaeger siendo devorada por este titán. Como revelaría Eren en el capítulo del suero, él no volvería a ser el mismo después de esto, incluso dejaría ese sueño de ver el mar y todo ello, y su sueño o obsesión sería el de conseguir la libertad.
el de salvar a la humanidad por medio de la libertad, siendo así el mismo motivo que Reiner, salvar a la humanidad, estableciendo este paralelo que existe entre estos dos personajes que únicamente luchan por este mismo objetivo en común, pero teniendo de enemigo al otro. Este episodio también tiene partes artísticas y bastante interesantes, este guiño al colgado, tanto por la historia de este hombre cuya villa es atacada por los titanes y que de hecho es historia que tanto Reiner como Bertolt copian cuando se forman parte de los reclutas para congeniar con Eren y Armin, hablando acerca de cómo fueron víctimas del ataque cuando en realidad fueron los perpetradores. Bien, esta figura del ahorcado, del colgado, se muestra literalmente con la historia de este hombre y más adelante con Bertolt Huber durmiendo. Esta pose de Bertolt, si bien sirve para hacer un chiste, es una alusión a la carta del tarot del colgado. Esta carta significa el encontrarse en una posición de la cual no se puede disponer mucho y de la cual uno simplemente es espectador. De hecho, no es un mal augurio, significa que la persona que se encuentra colgada está recibiendo una perspectiva distinta. Perspectiva acerca de los demonios de la isla que estaban teniendo tanto Annie, Reiner y Bertolt, ya que como vemos tienen ciertas diferencias con respecto a ir encontrando al fundador y su labor en los muros, que como vimos terminó como resultando que Bertolt pierda su poder titánico, que Annie sea cristalizada y el único en volver sea Reiner. Tanto Reiner como Eren son dos caras de la misma moneda, destinados a ser enfrentados entre sí a pesar de tener la misma meta en común. Es así como sabiendo que ni Eren ni Reiner son el verdadero enemigo, ¿cuál es el verdadero enemigo? ¿Cómo se enfrentan a Marley? ¿Cómo se enfrentan a esa historia que ha aprisionado a los Eldianos en ideología y doctrina por tantos miles y cientos de años? Es así como Reiner siente que ya no tiene escape al futuro que está por venir, al que Marley invada otra vez la isla y él tenga que volver ahí. De hecho, prefiere terminar con su vida antes de regresar a esa isla. Lo único que le impide terminar ya mismo con su vida es la herencia del titán blindado y cómo Falco y los demás esperan adquirir ese poder titánico. Reiner así está en un callejón sin salida y lo demuestra de esta manera, el cómo los marleanos y eldianos que viven en ese continente no tienen futuro. Tanto Eren como Reiner hasta cierto punto nunca han tenido un libre albedrío. Hay que retomar el diálogo final con la reaparición de este Eren más maduro, ya que este episodio representa perfectamente esa parte filosófica, eso que menciona Eren de que él, como Reiner, ha sido obligado a pisar el infierno por ser un portador de su poder titánico, por tener una responsabilidad que él no ha escogido, algo que dista totalmente de las intenciones puras y nobles de Falco, un simple candidato a guerrero, que se preocupa porque la chica que le gusta no posea este poder y viva más tiempo que él. Esas intenciones nobles y que en realidad representan esta parte pura y humana del ser humano que se va perdiendo con el paso de los años y con el paso, en este caso, de recibir una responsabilidad que va más allá de ti mismo. Eren, al ser el portador del titán de ataque, tiene la responsabilidad de avanzar siempre hacia adelante. De hecho, cierra este diálogo diciendo que aquellos que pisan al infierno lo hacen porque ven algo más allá, esperanza o quizás más sufrimiento, pero tienen que seguir adelante. Algo similar a lo que le dice Eren Kruger a su padre, de que ellos tienen que seguir adelante para honrar a los que ya no están. Y Eren tiene a muchísimos que ya no están, a muchísimo de ese peso cargando en sus hombros, a diferencia de Falco Grise. Es así como Eren hasta cierto punto representa esta última parte o pincelada humana al intentar comprender no solo al enemigo, sino la posición en la cual él se ha encontrado desde su infancia. El episodio cierra con este Eren que hace alusión al colgado, bajándose de este árbol. De hecho, la herida en la pierna hace alusión a esta misma figura. Por lo que la ideología de Eren es darse a entender que él nunca ha sido libre en lo que desea ni en lo que quiere, siempre ha reaccionado a las desgracias de su alrededor. Pero en parte, el ser portador de uno de los 9 poderes titánicos de estos 9 avatares de Ymir lo ha convertido en un colgado, en alguien que no es libre pero que tiene un objetivo a cumplir y que ese objetivo es algo que no puede evitar cumplir. Su propia naturaleza lo mueve a ello, al igual que la propia naturaleza de Reiner de ser marleano y eldiano lo movía a intentar al menos salvar su mundo. Eren está haciendo lo mismo que ellos, lo mismo que Annie, Bertolt y Reiner al infiltrarse, al engañar, al hacerse pasar por otra persona, por Eren Kruger. Eren así
es el colgado que se baja, es el colgado que ya tiene una perspectiva amplia al haber heredado no solo las memorias de su padre, sino también las de Eren Krüger y toda la historia de los eldianos que han habitado el gueto Olivario, que han vivido en el yugo de Marley. Eren se ha bajado y ha dejado de ser el colgado y es momento de actuar. Todas las cartas están sobre la mesa ahora que ya tenemos al protagonista, que ahora viene en forma de antagonista. Los nueve avatares de Ymir, estos nueve fragmentos del alma del titán primigenio, Eren siendo el principal de todos ellos, y el cual se ha dado cuenta de que el verdadero enemigo es algo que no puede combatir, era la ignorancia y la historia en la cual crecieron estos eldianos. Así como él mismo no puede combatir sus impulsos de tomar venganza, esos impulsos que despertaron cuando su madre Carla Jaeger era devorada, esos impulsos que despertaron al conectar con su padre, esos impulsos que conectaron con Historia Reis y que le hicieron ver algo al momento de llegar al mar, que le hicieron plantearse una sola idea: si Eren destruye a todos más allá de las murallas, ¿por fin será libre? Eren se encuentra en Marley para ejecutar esto, para buscar por fin su libertad y la de los eldianos, por hacer realidad su posibilidad de salvar al mundo. La verdad me ha encantado el capítulo. Estudio Mapa de verdad nos ha otorgado una pieza de arte narrativa impresionante, de verdad. Conecta el primer episodio, el segundo, todo el cúmulo de ideas del maestro Isayama están representadas acá en este episodio. Eren adelantado, o sea, de verdad, el hecho de ya revelar a Eren, que ya habíamos visto el diseño desde hace semanas atrás, que era este. Y bueno, ya lo tenemos, ya podemos hablar libremente del tema de Obo Eren. ¡Wow! De verdad, la voz de Yuki Kaji, el tono, ha creado una escena mágica, la reaparición de Eren, chicos. Tengo el corazón, de verdad, estoy súper contento. Lo que sí es cierto, chicos, o sea, hay que mencionarlo, como que se siente que Studio Mappa no deja una escena correr. O sea, la escena de Eren, la escena de los guerreros bajo el árbol y la escena del principio son como que los únicos momentos donde, bueno, nos dejan la escena correr y no estamos brincando entre momento y momento. Sí se siente muy correteado, se siente como si fuese, como si existiera una versión Ultimate Cut, ya saben, así como de Zack Snyder, que parecía muy rápido, pero las escenas tenían más tiempo. Así, los cortes de escena se sienten muy bruscos, o sea, no queda mal. Pero si ya leíste el manga, es como que ahí necesitamos más espacio. Lo que me parece es que a partir de ahora, ya que presentaron a Eren, ya está todo sobre la mesa, ya queda, pues bueno, continuar con la narrativa que teníamos acostumbrado. Yo creo que estos últimos dos episodios han medio correteado los mangas 94, 95, 96, 97 para compactarlos. Y ya luego regresamos a la narrativa común, que era como que cada momento respira, porque ya se ve que íbamos a tener episodios ya más tranquilos, ya que no vayan y que intenten abarcar tanto. La verdad no ha quedado mal, como ya expliqué, el director sabe lo que está haciendo, porque conecta con los primeros episodios y recalca sobre todo las ideas y todo lo que se irá desarrollando en ese arco de Marley. Ha quedado muy bien y gracias por ver este video. Wow, estoy muy contento. Ya se encuentran los links abajo si no están por ahí. Y increíble episodio. Yo le doy 5 estrellas. Me ha encantado la reaparición de Eren. Me parece una sorpresa impresionante. Gracias por ver, gracias.